mi gente en las pilas, aquí en el equipo las pilas. Por ahí pa pueblo. Un rato para el pueblo, a ver qué hallamos. Se fue haciendo allí, así lo pudieron romper porque era puro tepetate. Lo barrenaban y le metían cohetes, y ahora sí le prendían la mecha y a correr, porque explotaba lejos, botaban lejos las piedras. Y así y así lo hicieron, y hicieron bien la vueltita bien ahí en el padrón. Ya vamos llegando al Puchote. Bueno, mi gente, ya pasé allí a la... Están descargando las sandías. Y ya me compré dos, miren. Una de las rayadas y aquellas de las... de las negras. Ajá, estas les hemos rayadas y aquellas de las negras. O más verdes, pues. Pero estas son de las rayadas, las de temporal, las de las aguas que sembramos. Ajá, estas dos. Y me regalaron aquella. Vamos a ir para allá, para la orilla. Vamos para la orilla ahorita. Y aquí llegando al Puchote. Bueno, ya andamos aquí en el Puchote, pero vamos llegando a la carretera nacional.
que parar de a ley. Está de ver re feo por los dos carriles, no hay ni para dónde dar. La verdad. Está muy feo. Fierísimo, fierísimo, fierísimo. Andamos en la casa de Junior. Bonitas flores, miren. Junior. Están haciendo tareas.
boludo. Está allá adentro. Ay, ¿dónde? Es al revés, ¿verdad? Vamos a hacer la tarea. Oh. ¿Dónde vienes? Venimos de la casa de la maestra. Oh. Estamos ayudando a la Junior a hacer la tarea. Es como ahorita de las vacaciones que salió. Le dejaron harta. 15 hojas son. Y ahorita vamos a hacer las que se pueden y ya luego más y así. Sí. Le estoy enseñando las letras y así la situación. Como esas, mira, acá venga a grabarle las que está haciendo. A ver, pon las letras. Enséñale a tu tío cómo las vas a hacer. Oh. No. Tienen que ser como esas. Era. Acá ya hizo unas. ¿Ya las pintó? Sí, ya pinté. Según es el nombre de él. ¿Un 2 o qué? Pues eso es lo que le hace en vez de la S, un 2. Ah, ajá. Es la S. Según él. Y acá le vamos a decir. Es como la evaluación, este es el examen. No. La recorto porque está más grande que la libreta. Uh-huh. Esta es más grande. ¿Sí? Una vecina mera. A ver, hazle tu nombre a tu padrino aquí. Enséñale cómo se hace tu nombre. A ver, te lo voy a hacer arriba. Para que lo repites tú. Y tú lo vas a hacer abajo, a ver, enséñale como las letras abajo. Sí, nada más que lo de la volteada. Ahora, la A, salte, mime. Ahora, la M. Esta, te falta esta, vas en esta. Vine aquí a ver los materiales, a ver el guachi. ¿Está abierto? Sí, está abierto. Oh. Allá arriba el Zócalo está todo cerrado, ahí las tiendas que están allí. Ahora es martes, ajá. Ahora van a andar en Zacapuato. Ah, ahora es tianguis, ¿verdad? Sí, cierto, cierto. Ajá. Ya va curveando. Mira, Junior, tus mojarritas. Ajá. Órala, Ya le va curveando la letra para arriba. Ajá. Uh-huh. Así es emborracha. Ya. Ay, en serio, tu padre, ya está el hombre, tires. Ah, sí. Apenas un año de escuela ya está sabiendo escribir. Ya. A la Junior, yo tardé harto para escribir. ¿Qué? Bueno. Hola, ¿qué? Tú valiendo más para arriba, no le sabía. ¡Boludito! ¿Qué pasó? Tiene calor y bien limpio, Estaba jugando ya con su vez. Te mandé a lavarte las manos, púrale. Anda sudando. Hago esto. Uy, anda haciendo ideas. Tiró todos los juguetes allá y eso anda haciendo con las manos. Ah. Ay, eso es tremendo. Ay. Hoy te lo iba a bañar, más que le iba a ayudar. Boludito, boludito. Vale, me quedan 5 tejadas. 5 tejadas. ¿Mm? ¿Cuáles son las tijeras? Son ¿cuáles son las tijeras? Esas. ¿Esas? Pero de las que las traje en mi salón. Uh-huh. Para hacer la tarea. ¿Mm? Son de Junior. Ya traje en mi salón. De hacer la tarea rápido. Pule para avanzar, si no la vamos a acabar. Pule, Cuando le veo, siento que se le mete una espina en el corazón. Sí, Junior. Se pone el tibierto, sí, no el corazón. Pero ¿por qué te pego? No, ¿por qué te pega uno? A ver, ¿por qué lo regaña uno? ¿Porque haces cosas buenas o porque haces cosas malas? Porque no nos das cosas malas. Pero nomás da, ¿no? ¿O no, tú también? Yo no. No, entonces ¿por qué te pega? Son bien viñuelos. Uh-huh. Comiendo aquí. Yo no, ven. ¿Cuándo sale rápido, cabal? Dale, para pegarla. Son 15 hojas, mamá, ¿qué? ¿Qué? Mamá, ahorita vas a ver, porque me fue a tirar toda. Mira, enséñales cómo tienen las manos. A ver. Aparte de lo sucia que están. Una cosita. ¿De aquel lado el pie, tío? Todo me lo fue a tirar allá. Una cosita. ¿Tú qué? Una cosita. Brillantina, dice. ¿Brillantina? Sí. A mi mamá está haciendo brillantina. Sí. ¿Tú qué? ¿Joaquina? Sí. ¡Gallo! Bola, bájate. No me vayas a tirar las cosas aquí. ¡Bola! Cinco motos.
Tengo moto. A ver, ¿qué estás pintando, pa? Un vestido. La ventilota tiene este tanque. Ya tiene 5 dientes. Sí. Uno vestido tiene diente grande. 5 dientes grandes. ¡Mami! ¡Mi papá fue vendido! ¿Ah? Es que tiene una moto vendido, dice. Pintando ahí, yo era. Yo te puse a pintar, te puse a hacer esta rápido. Como estabas haciéndolas. Mira, y ahora el lápiz ya está, lo perdió. Trae pedazos ya de lápiz, ya no trae. Mira, aquí está. La aquí sigue haciendo la A para adelante así como lo hiciste. Y luego la A. Agua. Agua. Nada, dale. Y pero mi papá me compró la moto. ¿Qué te compró tu papi? ¿Qué te compró tu papá? Pues dile. Una aquí. ¿Qué te comiste? Una hamburguesa. ¿Una hamburguesa? ¿Estaba buena? ¿Cuántos fueron haciendo una acá? ¿Cuántos hay papitas chiquitas ahí? ¿Cuántas papitas? ¿Cuántas papas? ¿Cuántas ciento? Las plantaste allí, pa. ¿Plantaste ahí los papas? Sí. Ya están creciendo. Sí. Son pequeñas. Una papa está pequeña, una papa está grande. Esa está pequeña. Sí. Una está grande. Y tú no plantaste. ¿Dice aquí? ¿Cómo dice? A ver. Junior. ¿Cómo dice allí? ¿Cómo dice allí? Acá era. Su mano. ¿Cómo dice allí, Junior? Llámate allí. Dice. ¿Es tu nombre? Dice así. Mami, ¿dónde vamos a tirar la cáscara? La cáscara aquí. Sí, cosita. ¡A los coches! Amarilla. Ajá. A ver si tiene cuenta la cosa. Oh, el bolete. ¿Sí tan dulce? ¿Está dulce bola? ¿Junito? ¿Está buena? Sí. Ah, son las sillas de Junior de bola. Ajá. Vale, échale. Siéntese acá. Porque háganme acá el tiradero. ¿Usted tira acá? Sí, ahorita. Pero bañarnos. Yo no voy a bañarme. ¿Por qué no has peleado con el agua, tú, qué? Sí, te has peleado con el agua y el champú. Sí, yo ni por bola. No, sí, porque está calientita el agua. Dice que él no se va a bañar. Eso es tan peligroso. Es peligroso, ay, sí. Qué peligroso es bañarte, a ver. Sí.
Es que una vez echaron un champú, le dice para que los andaba bañando en su mamá, en casa de Pablo, y que le quitaron el champú y él echó a Junior y Junior le cayó en los ojos. Y ya después Junior le echó a este y los dos estaban con los ojos bien rojos. Mm. Y de ahí le agarraron este horror al champú y es peligroso. Sí, ¿qué Junior? Es, mamá? Dile a tu tío que qué es. Champú maría cabeza. ¿Pero qué es? ¿Es peligroso? No, mira, se ve la cámara. ¿Entonces por qué no te echas? Ahorita que lo baño va a verte los gritazones que echa. Sí, sí. ¿Qué onda? ¿Aquí qué es tu qué es esto? Es caldo de camarón con mojarra. Oh, con razón pega el olor. Le da el aroma a camarón. Da el aroma a camarón. Vamos a hacer tortillas. Compramos a la mañana y listo. Ahorita vamos a hacer para comer. Es que luego compro las hojas y tienes que calentarlas. Y también como corrioso, si no me gusta. No, pues sí. Están mejor las hechas a mano. Ya te voy a hacer para comer. Ese me la dio mi mamá. Nada más que ya se despintó. No, oh, sí. Pero nomás dice que la pinte y que volví. Esto nomás me alcanza el 3. 3, sí, nomás. Porque, y eso que les hago chiquitos, mi mamá ya ve cómo las hace. Es que eres un grandota. Sí, pero las hago yo chiquitos porque me quedo con el piso 3. Uh-huh. Huele bonito el caldo. Uh-huh. Huele bonito, bonito. Es si yo lo, mi mamá ya lo pone, ¿cómo decir? Macho, ¿no? Ajá. Pero yo no. Yo creo que los hacen, si tiene mantequilla, los doran el camarón en mantequilla y lo yo le di poquito, pero en manteca. Le he hecho jitomate, cebolla allí y el le pones a quebrar. Uh-huh. Y ya lo le pones ahora así, la salsa que vas a echar. Y ahí también, ¿cómo se consume el camarón? No. Pero no lo tenía. Pero así mira que los hacen, allá cuando vamos a comer en el restaurante, que así lo hacen. Ya vi. Ahorita lo vamos a probar, nomás que estaba simple, pero yo como así. Sí, 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 sí. Sí. Se lo voy a dejar el periquito. ¿Qué estás comiendo, pa? ¿Pan? ¿Pan? ¿Está bueno? Yo quiero contar con el caído más allá. ¿Y qué anda de comer, Anea? Vendo pollo a 3,000 pesos. Ah, ya está. Vende pollo a 3,000 pesos, baratos como en la huerta. Dice que tan chiquito, ¿sí? Buenos para las enchiladas. Bueno, mi gente, ya anduve aquí por Valderrama, anduve aquí con la comadre y el compadre. Y y ya me voy para la casa porque va a estar la pollada, la gallinada allá en la casa. Ya me voy para allá. Ahí les voy a ir grabando otro ratito por ahí en los pedacitos. Aquí andamos, mi gente, aquí andamos, al 100. Hola, hola, mi gente, aquí andamos otra vez. En otro videíto más. En otro videíto más. Aquí andamos con estas señoras panaderas. Haciendo pan. Haciendo pan. Para vender, para que la gente haga capirotada, porque hoy es Semana Santa. Pues bueno, ustedes y la gente que va a comprar. No se preocupe, va a acabar. Sí, la gente pues va a comprar y pienso que para eso también. Sí. Porque comienzan los días santos. Ay, ya me están. Hoy, bueno, desde el lunes. ¿Cómo se llama el sol, mamita? Mucha gente desde el lunes. Empezó a respetar, sobre todo a respetar. Ajá. Que no te conoce. Yo no respeté, yo me comí mi molestito con carne de cuchi. aparte mi demás. Yo sí estoy respetando, yo comí puras mojarras. Yo ahora sí que no respeté, que me perdone el Señor. Ahí está. Para la que quiere la receta del barniz, ahorita se le va a hacer el barniz. Y también hubo un comentario que dijo que de la cubeta roja, ¿tú no miraste si con la levadura? ¿Cómo haces la levadura esa, mamá?
es la cubeta. Enseña la cubeta. La puse allá afuera. Ah. Porque quiero que se ventile y para que se seque. Para que no se meta. Quiero que se seque la, esa, la levadura. Bueno, eso en otro video se lo vamos a... Sí, porque... Pero es levadura casera. Ahora sí, yo le digo la levadura vagona. ¿Qué manteca usabas? ¿De puerco? ¿De puerco? Pues de puerco. Aquí está, miren. Esta es sí, manteca de puerco. Sí, mano, esto puso un sándwich y la comida. Muy bonita, está bonita. Nosotros siempre con manteca de puerco. Hacemos el pan. Ahí está. Para que se seque. Nomás que creo ahora sí que fue harto. Ahora fueron 8 kilos. 8 kilos. Ahora son más. No nos alcanzaron las sopas. Porque como dices mi hermana que se para dejar. Para dejarnos, pasamos una pilotada. Y por eso le eché más harina. Mm. Y si no nos hacemos que pilotamos, hacemos unas torrejas. ¿Torrejas? ¿Cómo se les llama? Yo no sé. No, torrejas. Hay unos que se llaman torrejas, creo. Yo de eso no sé. Yo tampoco, porque esa mi mamá nunca nos enseñó a comerla. Pero ya vi unos videos y también Doña Tomasa así es. Y sale bien rico. Yo soy la capilotada, ¿sí? Bueno, mi gente, creo que ya las vieron. Bajé ayer para Valderrama y compré estas sandillitas. Miren. Esta es rayada y esta es de las más verdes. Después las acomodamos, mami, porque ya no sabemos poner. A ver, aquí le van a explicar cómo se les va a hacer el barniz. Con esas, haz harto más para que quede ya poquita para guardarlo para que lleva azúcar. ¿Pero qué tanto toca? ¿Un kilo? Depende cuánto pan haga. Si así unos 2 kilos, 3 kilos, ahora sí que hay que la tantear la persona. ¿Qué otra tanto? Pone harina, pura harina y azúcar y manteca. Nomás de... Ahora sí que al gusto de cada quien. Ajá, si le gusta bien dulce, pues le echa más azúcar. Si le gusta menos, ahí se va probando. Yo ni lo pruebo, yo no le echo tanto. Yo la pruebo, no es tan verdad. Va a gustar ponerle así, Yolanda, porque ya no hay hojas. Pásame esa más. Dime la mente. Y ahora sí vamos a entrar. Ahí está haciendo el barniz. Ya como lo quieran de aguadito. Si lo quieren hacer aguadito, para que lo puedan hacer la tortilla, se hace aguadito. Si lo quieren más durito, depende como lo quieran, lo puedan hacer. Pues realmente no tiene ni un chiste. No tiene trabajo. No es difícil de... Dale una manteca a ti. Era el de la televisora, difícil de creer. Es fácil. No más que tengan ganas de hacerlo. Mm-hmm. De hacer el que hacer. Es todo. Quedó lisa. Mm-hmm. De la manteca. Mm-hmm. Échesela toda a ti. Está muy caliente para acá, oigan. Ahorita quedan puras caguamas, estar echándole. Ay, está caluroso. Mira, lávate el comalito de Lima. Y vamos a echar una. Sí. Ahí vamos a echar una. Le vamos a poner allá. Ay. Ahí están haciendo el barniz. Pues no me queda de otro que poner aquí, ¿eh? A ver si no se quema la petaca. A ver, ¿tú? Ya quedó. Pues sí, ya nomás. Agarra. Poquito también, no mucho. Yo le hago así. Y ya no se lo pongo así. ¿Se lo pongo aquí? Vale, se lo pongo aquí. Aquí. Se lo aplasto tantito. No tiene mucha ciencia. Y ya. Nomás con el cuchillo. Ya hacen todas las trozaditas, ¿verdad? Ajá. Y ya es todo. Me lo echan en esta charola, me apelan con el saque. Para que empiece a salir adentro, mamacita. Aquí les voy a compartir, les voy a hacer más grandes porque si no yo. Ahí está. Ya quedó.
Bueno, aquí está. Paso número 4. Este, ahí está el barniz, miren. Es bien fácil y sencillo. Y ya ahí se le va haciendo las rayitas. ¿Todos lo van a echar a barniz? Pienso que sí. Es un chingo. A la de esta mesa y a la de allá va a ser revolcado y un liso. Qué calor está haciendo. Se va a venir bien rápido. Sí, está muy caliente la verdad para acá ahorita. Oigan, está como a 100. Ahí estaba a 105. A 105 estaba, sí. Está muy, muy caliente para acá. Ahorita queda estar echando puras caguamas. Está muy caliente por acá. Ahorita les recomiendo que se, si van a venir para acá, viajar para acá, que se vayan a bañar desde allá las pilas. Pero esta lava está caliente también. Ahí está, miren. Ahorita les vamos a grabar para cuando lo estén rayando también. Ahí está, miren. Ahí está la que nos pidió cómo se hacía el barniz. Ahí está, miren. Hay que se meta al video y miren. Bueno, y aquí esta señora ya está rayando el barniz, miren. El pan fue las piezas. Ahí está. Ahorita va a quedar, ya que suba, va a quedar bien bonito las rayadas. Un saludo hasta Argentina. Un saludo a Argentina. ¿Cómo se llama la suscriptora? Elizabeth. Laura, ¿no? Uh-huh. Laura. Como que eres media coda, Laura, ¿verdad? Bueno, aquí sí tenemos esa creencia, ¿verdad? Que los que son codos se les olvida el nombre. No es cierto, Laura, no te creas. Dijeron guachi de aquí cuando estaba más chiquito, no puede hablar. Es por un cotoneo, por una nevane. Apenas creo que fue cumpleaños de una hija de ella. ¿Sí? Creo que sí. Un saludo hasta Austin, Texas. Ahí está toda la chaparrada. Un saludo muy especial para mí. Para mi rancho. La Nexpa. Tengo suscriptores también. Un saludo ahí a mi gente que me apoya aquí en mi ranchito muy bonito. En la comunidad. Ajá. En mi ranchito, mi gente me apoya. Tengo hartos suscriptores aquí en mi ranchito, mi gente. Yo nunca pensé que iba a tener gente aquí. Suscriptores de aquí mismo, de mi rancho, pero sí. Tengo varios. Mi rancho me muchos. Respalda. Mi rancho. Y yo las vi en Facebook. Y la verdad, pues se siente bonito porque... pues les gusta, pienso yo, les gusta los videos que hago. Y... si no les gusta,
¿Patar crítica? También. Bueno, también, ¿verdad? Pero de yo digo a mi gente, mi gente quien. De aquí de mi rancho. De todo. Que me apoya. Creo que de hecho fue, no sé quién sería el primer suscriptor, pero yo creo que fue este Chequi. Uh-huh. A ver, que alguien me diga quién fue mi primer suscriptor. De se, los va a ganar, vecinos. Se va a ganar una botella de Bucana. Ya que te la van a pedir. Vas a mi hermana, ¿ves? El que haya sido el primer suscriptor. Que me comenten ahí quién fue. Para... Fui yo, tío. Dame la mano. Donde tal y su Bucana. Bueno, para tomar una 3x2. No invites a este. No invites a tomar la. A las guachas, porque si no se me borracha. No, ¿qué pasó, tía? Yo no. Pero sí están buenas las micheladas. Ah, sí. A mi madre le gusta. Sí, va, ese día tomamos unas. Lástima que ahorita no puedo tomar. Ahorita también. Nomás caen bien. Que te frío. Bueno, el teléfono está sonando. Está sonando. El Carmelo, ¿y usted dijo que mío? Yo no traje teléfono, no lo dejé. ¿El tuyo? El mío lo dejé en la casa, no, porque estaba no, descargado. ¿Quién va? Va a ser a lo mejor Rubio. Coménteme y dígame quién fue mi primer suscriptor. De ya los saben, de aquí del rancho de Planeta. Ya saben el premio que les voy a regalar. Y ahí me invitan a mí también para una cubita. Seguimos. Seguimos aquí con uh-huh. Que ya mero vamos a salir. Ya mero, ya mero. Ya mero vamos a acabar. Porque nos espera una rica y deliciosa sandía. Yo quiero coca. ¿Quieres acabar? No, ¿qué? ¿Cuál pieza de pan va a querer el José? ¿Para el boludo la más chiquita? José, ándale. Para Junior esta. Para el boludo la más chiquita. Que siempre, lo es el primero que luego mira los videos. Boludo, para ti va a ser la más chiquita. Y la más quemada. Bueno, mi gente, aquí tengo más pollitos. Son 7 aquí. Este. Les eché 20 pollitos, eché 20 huevitos, perdón. Pero nomás me nacieron 7 y los demás todos se me murieron. Y aquí está otro, miren. Este tiene 5 pollitos. Tiene 5 pollitos, pero este tiene bien bonitos. Ahí está. Mira, Carmelo, una piecita de pan.